¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de El agro en la nueva normalidad, este ciclo de conferencias que hemos organizado Yarrua TV y La Mañana Digital para llevarles a ustedes eh, información de todo lo que ocurre a nivel agropecuario y sobre todo los avances en agricultura como el día de hoy, sino que, como todos ustedes saben, también tuvimos eh, una conferencia sobre la cadena cárnica, otra sobre ganadería y vendrá, posterior a esta, eh, una sobre forestación. Eh, agricultura, sustentabilidad económica y ambiental. Yo antes de presentar a quienes van a participar en esta jornada de hoy, eh, quiero saludar a todos los ingenieros agrónomos que están presentes y que nos están viendo a través de los medios que están llevando a su casa, a su escritorio y hasta su celular esta instancia. Voy a llamar al presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay, el ingeniero agrónomo Enzo Vizcairuz, para que en definitiva les envíe a sus colegas un saludo. Y también para que dé a conocer cuáles son los teros de oro eh, de este año, como todos los años eh, se entregan o se distinguen a, a varios eh, agrónomos de nuestro país. Así que Enzo, eh, adelante y, y bueno, eh, demos a conocer eso y otra vez eh, feliz día. Eh. Muchas gracias Jorge por el espacio. En nombre de la Asociación de Ingenieros Agrónomos, quería agradecer este, especialmente esta actividad y bueno saludar a todos los colegas este, que están a lo largo y ancho de, del país. Como es tradicional, la Asociación de Ingenieros Agrónomos distingue eh, en, los 50 años, en los 50 años de, de egresado a, a varios colegas que, que, bueno, este, que tienen esa, esa distinción. Lo, los voy a nombrar: Daniel Debrun, Carlos Sacle, Mario Alegri. Ricardo Ferrez, Alberto Fossati, Domingo López Abella, Horacio Molfino, José Samalvide, Roberto Simon y Pablo Michelena. Así que vaya para ello el, el saludo. En la tarde le vamos a estar haciendo entrega de, de los teros de oro. Y bueno, un saludo especial a todos los colegas. Bueno, muy bien. Eh, muchas gracias, Enzo. En tu persona, gracias a la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay por la mano que nos han dado para organizar esta conferencia en la cual van a estar presentes el ingeniero agrónomo PHD José Terra, director del programa de arroz de Iña, en representación de la Asociación de Ingenieros Agrónomos. Eh, solo mencionaré las actuales o más recientes actividades, ya que los currículums de cada uno ocuparían casi el tiempo de, de nuestra conferencia. No profundizaré entonces en trayectorias académicas ni en experiencias asociadas a sus títulos universitarios. También estará el ingeniero agrónomo PhD Fernando García Preyac, ex decano de la Facultad de Agronomía, ex director de Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingeniero agrónomo PhD Jorge Souzic, director de programas de cultivos de iña, y el ingeniero agrónomo Leonardo Olivera, director general de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Quiero agradecer especialmente también al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ya que en todas las instancias que se han desarrollado y en la próxima también ha enviado a sus representantes, por lo cual es para nosotros un halago contar con autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Eh, sin más, eh, a mí me gustaría eh, comenzar entonces por el orden que hemos anunciado. El ingeniero agrónomo PHD José Terra, director del programa Arroz eh, de Iña. Bueno, eh, agricultura, sustentabilidad económica y ambiental. Adelante, José. Muchas gracias, eh, buen día. Eh, un saludo especial a, a, a todos los colegas agrónomos en, en su día. Agradecer a los organizadores eh, la invitación, especialmente a, a la AIA y a, a, y a su, digamos, su regional de 33 por, por invitarme a estar en esta, en esta actividad y saludar a mis preciados colegas de, de conferencia, eh, también en, en su día, especialmente a, a Jorge y Fernando, con los cuales comparto varios años de, de trabajo y, y de amistad. Eh, yo he, dividí la, la, la presentación sin PowerPoint en, 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 en cuatro puntos. En el primero quiero dar eh, un, un contexto, el, el marco de dónde de de jugamos, de la cancha donde vamos a estar discutiendo. Después quiero hacer una aproximación a lo que es el, el, el concepto de sostenibilidad eh, y dirigirlo hacia, hacia cuestiones concretas, hacia la práctica. Posteriormente quiero poner un ejemplo concreto en, en el lugar donde me siento más cómodo, que es la, la agricultura arrocera, los sistemas de producción arrocera, como ejemplos. De, de sostenibilidad, en el, de producción sostenible en, en, el, en el país. Y para cerrar con tres o cuatro comentarios eh, reflexivos, en, en, particularmente para los colegas eh, de la profesión. El, el, el contexto eh, está bastante, bastante claro y, y está desde, desde, los, desde los orígenes del país que la, acti, la actividad agropecuaria es central en el, en el desarrollo y en la economía del país. Eh, eh, el uso de la tierra en el país es predominantemente agropecuario, es más del 80% de la superficie con esos fines, y lo aclaro porque muchas veces estas discusiones de sostenibilidad se dan hasta desconociendo que el uso del, del territorio en buena parte es con fines de explotaciones agropecuarias. La razón por la cual, este, de alguna forma, la, la actividad agropecuaria en el país eh, se desarrolló históricamente, evolucionó y llegó hasta los días de hoy, es porque tenemos sin duda una combinación este, fantástica de, de suelos, de aguas, de pasturas, de biodiversidad, clima templado, podemos hacer dos cultivos por año, las pasturas crecen todo el año, no, no tenemos nevadas ni eventos que se dan en otros lugares. A esa combinación de recursos este, naturales se le ha ido agregando genética, tecnología, recursos humanos capacitados, productores. Técnicos, institucionalidad, que hace un combo único para producir alimentos en el país. De hecho, tenemos la capacidad de, de generar 10, 12 veces más eh, energía de la energía que, que precisamos para, para sostener la alimentación de nuestra, de, nuestro, de nuestra población. Por lo tanto, somos un país excedentario en, en, en esta producción y eh, exportamos. Y como exportadores, estamos de alguna forma sometidos a lo que son las reglas de. De los mercados y eh, los vaivenes también. Eh, en el país se desarrollan una multiplicidad de, de rubros y de sistemas de en gran parte obedecen a lo que es la distribución de suelos y a la aptitud de uso de los suelos en el territorio, pero también a diferencias este, y hasta inequidades a veces en lo que es la infraestructura, la logística, los costos de producción y también a factores culturales o socioeconómicos, y eso ha, ha dado de alguna forma lo que es la distribución de los sistemas de producción en el país. No, no hay duda para, para los que estamos en, en, en la actividad y, 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 y para varios que estos recursos naturales en los cuales se sustenta la, la, la producción agropecuaria en el país son estratégicos, ¿verdad? Son estratégicos para la producción y para el desarrollo del país. Y en general tienen un estado relativamente bueno de conservación, pero que no quita que haya habido problemas, que los, ha, que los existan y que los vaya a haber. Entonces, la, la primera reflexión, y yo siempre me, 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 me lo he preguntado, es por qué a Uruguay le, le cuesta tanto eh, tener una visión estratégica plasmada este, en algún tipo de documento y con acciones concretas que permitan de alguna forma compatibilizar la imperiosa necesidad que tenemos de aumentar y de incrementar la productividad, porque es de alguna forma el camino este, que hace a eh, la entrada de, de recursos, pero de productos de calidad inocuos en nuestra producción agropecuaria, decía compatibilizarlo con lo que es la conservación de los recursos naturales involucrados en estos procesos productivos. Y la mitigación de aquellos eventuales impactos económicos o externalidades, que de alguna forma son temas eh, reclamados tanto por la sociedad, cada vez más, y también por los consumidores. Y de alguna forma tener la posibilidad y tener eh, la iniciativa de ponerle valor, de ponerle valor a esto que eh, parece, parece difícil de, 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 de redondear, porque siempre alguien paga esos, esos servicios. Marcado el, el contexto o la, o la cancha, el siguiente punto que me, me quiero desarrollar es el concepto de, de sostenibilidad. El concepto de sostenibilidad eh, tiene ya varias décadas, este, se lo escuchó este, cada vez con más firmeza eh, y más, en forma más repetitiva de lo que fue la Cumbre de Río ya por los 90. Y ha ido evolucionando este, a través del tiempo hasta llegar este, a las, lo que son las metas de desarrollo sostenible, que de alguna forma recoge la ONU y la FAO, 17 metas, no las voy a detallar, pero donde la agricultura, sin duda, juega un papel este, trascendente, trascendente en lo que es la producción de alimentos para reducir, reducir la, 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 el hambre en el mundo. Eh, la agricultura, en su rol. Este, en el cambio climático, la agricultura en su rol, en la conservación de los recursos naturales, en los impactos ambientales, etcétera, etcétera. El, el concepto de, de sostenibilidad tiene algunos, a, algunos principios teóricos y, y aplicación práctica. Los principios teóricos son aquellas famosas tres dimensiones: la social, la ambiental y la económica. Hoy vamos a estar tocando dos de ellas en las alocuciones de la mañana. Tiene eh, la el abordaje sistémico, estamos hablando de, de sistemas de producción con sus complejidades, entre los principios teóricos está el tema de las, de las escalas, pero siempre es en la búsqueda de consensos entre los diferentes actores, en búsqueda de soluciones. En, ter, en términos de aplicación práctica, este, temas claves en el abordaje de sostenibilidad es considerar la naturaleza, caso y sitio específica de los sistemas de producción agropecuarios su complejidad, son, estamos hablando de, de ecosistemas modificados o utilizados para producir, son complejos. Y esa, esa, esa palabra o ese concepto ha ido evolucionando y en los últimos años se, de alguna forma se, se planteó el tema desde la intensificación sostenible de los sistemas productivos, en el sentido de que tenemos que manejar nuestros ecosistemas para producir más alimentos, porque de alguna forma... La demanda mundial de alimentos exige cierta intensificación de nuestros sistemas, pero que esa sea sostenible. ¿De qué hablamos cuando hablamos de intensificación sostenible? Hablamos de producir, de producir más, con calidad, con inocuidad, en forma más eficiente en el uso de los recursos y también en los, en los insumos. Eso tiene que dar un retorno, si no hay sostenibilidad de nuestros sistemas, tiene que dar un retorno económico, un ingreso. A quien, a quien produce. Eh, esa eh, intensificación sostenible también demanda eh, energía y materia de los de ecosistemas, pero también de alguna forma da servicios a, a ese ecosistema y tenemos que cada vez más conocer las relaciones causa-efecto entre productividad y, y ambiente. De alguna forma tenemos que tener los elementos para después poder evaluar lo que pasa en nuestros sistemas productivos en términos ambientales y económicos, obviamente, y poder modelarlo porque no podemos medir absolutamente todo. Aquí quiero hacer un pequeño alto en el, en, en el camino. Este, también hemos eh, visto eh, reiteradamente eh, y cada vez con, con más intensidad la palabra agroecología o transición agroecológica. Es, digamos, también alguna modificación o alguna versión de lo que es la intensificación sostenible, pero quiero puntualizar y dejarlo claro que la agroecología es una ciencia, no una ideología, y como tal debemos este, manejarla, que en definitiva se trata justamente de entender cómo funciona un ecosistema cuando le ponemos un sistema productivo a funcionar en términos de los flujos de energía y materia y los ciclos. Este, claves de la energía, los nutrientes y el agua. En definitiva, <coughs> a veces nos vamos en, en discusiones estériles en este tema. Hace poco leía un trabajo eh, que, quizás para, para Uruguay o países para, como Uruguay, eh, es más relevante este, valorizar lo que tenemos que entrar en esas discusiones, a veces hasta semánticas. Eh, en Uruguay, si uno mira, eh, tenemos diversidad, tenemos posibilidad de poner diversidad de cultivos, tenemos posibilidad de poner cultivos de cobertura en los sistemas agrícolas, tenemos posibilidad de hacer agricultura sin laboreo, tenemos posibilidad de integrar sistemas de producción mixtos, integrando agricultura con ganadería, agricultura con forestación, tenemos eh, tecnología para manejar de forma integrada los nutrientes, las plagas. Tenemos buena parte del territorio con pasturas naturales todavía, tenemos sistemas de pastoreo este, que permiten diversificar y mejorar la producción de esas pasturas, en fin, tenemos un conjunto de fortalezas que a veces nos cuesta visualizarla, que otros no la tienen y hablan mucho de ellas y nosotros lo tenemos al alcance de la mano y a veces nos cuesta valorizar y mostrar eso, que en definitiva son elementos que hacen a la agroecología. Obviamente... Eh, en, en, un mundo, en un mundo cada vez más complejo, no, no, no alcanza solamente con serlo y parecerlo, sino hay que demostrarlo, hay que difundirlo, hay que corregir, hay que mejorar, hay que actualizar y hay que valorizar y capitalizar esos activos. Y para eso, de alguna forma, precisamos evaluaciones objetivas de sostenibilidad, fijando objetivos, eh, fijando objetivos teniendo un set de indicadores robustos que nos permitan evaluar y en base a las evaluaciones tomar decisiones de gestión de nuestros sistemas de producción. Eh, y no hay caso, este, pa para eso nosotros precisamos, eh, si queremos transitar ese camino que decíamos está bueno que alguna vez sea una política de Estado, debemos tener ciencia basada en datos, eh, modelos robustos, predecir escenarios. Y para eso necesitamos retroalimentar retroalimentar ese, ese conocimiento a través de la información que saquemos de los propios sistemas de producción, a través de eh, observatorios agroambientales que, que tengamos en el territorio, monitoreo de cuencas, experimentos de, de largo plazo, que es un activo trascendente e importante del país, los tiene línea, los tiene la, 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 la universidad, que en definitiva son sitios con una base experimental robusta que representan diferentes sistemas de producción que los sometemos a manejos contrastantes en una en, en, sobre recursos este, naturales comparables y evaluamos en el largo plazo lo que es las tendencias los efectos acumulados del ambiente justamente que nos permitan entender modelar procesos y diseñar esos sistemas que nosotros entendemos que son sostenibles así como contribuir a la toma de decisiones sectoriales públicas y privadas. Está claro que cada vez, este, y esta situación surrealista en la que vivimos en los últimos seis, siete meses, yo es la primera vez que llego a Montevideo en seis meses, este, no fue una decisión fácil venir. Eh, está claro que los, que los mercados y, y los consumidores eh, cada vez están más dispuestos a pagar o a exigir eh, sostenibilidad, a exigir inocuidad, y es. Más que un problema, yo creo que es una tremenda oportunidad para lo que es nuestro, nuestro país, para la ganadería, para la lechería, para la agricultura, para el arroz, que voy a hablar a continuación. Pasando al, al, al tercer punto que quería, que quería levantar en la, en la presentación sin PowerPoint, reitero, este, quiero poner el, el ejemplo de, de los sistemas de, de, de producción de, de arroz, que en definitiva... Es donde uno este, ha trabajado buena parte de, de su carrera, sobre todo en los últimos 10-15 años. Eh, para poner en contexto lo que es la producción de arroz en el país o el caso de los sistemas arroceros, recordar que, que su desarrollo eh, ha sido en las zonas más pobres, más postergadas del, del país. Se inició, este, sobre todo cuando se apretó el acelerador lo, en lo que fueron los trabajos de la CLM, Cuenca de la Laguna Merín, con una visión de cuenca integrada. Este, Uruguay tiene excelentes condiciones para, para producir arroz, tiene tierra, tiene agua, tiene clima, le ha agregado genética este, y por lo tanto este, tiene un alto potencial de, de, de rendimiento el cultivo en el país, de los mayores del mundo, y los productores han explorado ese potencial este, llevándolo a, a, a explorar a, a aproximadamente el 75% de los, de los rendimientos alcanzables. Eh, en base a este, una cadena muy integrada entre la producción, la industria y la investigación, con alta adopción de tecnología, que lo ha llevado, digamos, de alguna forma a exportar el 95% de lo que produce, a diferenciarse este, en, 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 en su materia prima por su, cali por su calidad este, largo, fino, calidad de Uruguay, y su diferenciación varietal. Además, el, el, el sistema de alguna forma este, alterna, alterna el uso de la tierra con, con la ganadería. Eso este, es casi que único en el mundo. La mayor parte del arroz en el mundo se hace en forma continua, en sistemas milenarios de arroz de dos o tres cultivos por año. Eh, y esa integración con la ganadería no solamente este, mejoró al arroz, sino también a la ganadería que se hacía en esa zona, con incrementos de productividad. Eh, diversificando ingresos, este, sosteniendo la, la calidad del suelo, promoviendo la biodiversidad, con una muy buena eficiencia del uso de, de nitrógeno, de energía, con un uso bastante menor relativo de nitrógeno y pesticidas que cualquiera de los otros productores eh, de arroz del mundo, y con, como os decía, con la posibilidad de poner pasturas productivas y dinamizar este, la ganadería. Eh, que da como contraparte también la fijación biológica de nitrógeno. Eh, el, el sector arrocero en el Uruguay ha sido muy proactivo, muy proactivo en, eh, en, en tratar de cuantificar sus impactos y, y medir su sostenibilidad. Eh, lo, lo empezó hace 30 años, yo empecé a trabajar hace 25 en la estación y ya existía un proyecto este, financiado por. Oriña, este, con participación del sector privado y público, midiendo agroquímicos en, el, en agua, en suelo, en, 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 en el grano. ¿no? Y ese, esa línea de trabajo de alguna forma se ha mantenido, se ha sostenido y sigue en la actualidad. Eh, una de las cosas que nos, nos, nos interesó este, medir, y lo hicimos hace muy poco tiempo, fue eh, entender cómo fue ese proceso de crecimiento de la productividad del arroz. Eh, que se dio en los últimos 50 años y nos concentramos desde la década del 90 hasta mediados de la década que está terminando ahora y vimos que eh, en ese periodo la, la producción de arroz en el país, la productividad por hectárea eh, se incrementó entre un 50 y un 60%, no hubo grandes variaciones de área, fluctuó entre las 200 y las 150 mil hectáreas y ese crecimiento en productividad se dio en un marco de mayor eficiencia del uso de la energía, de mayor eficiencia del uso del agua, de mantenimiento de la eficiencia del uso del nitrógeno y con huellas ambientales que en general se redujeron en buena parte algunas de estas cosas explicados por el aumento de productividad por lo tanto este vaya si eh, a veces la, la, la productividad paga y estábamos en los, estamos en situaciones este, ganar ganar eh, no obstante, obviamente, ese, ese estudio nos marcó algunas, algunas luces amarillas en las cuales este, empezamos a, este, eh, digamos, a afinar el ojo. La siguiente pregunta que nos quisimos contestar eh, era si eh, los productores más eficientes eh, o los productores de mayor, mejor dicho, los productores de mayor eh, productividad y más estables eran más sostenibles. Y la respuesta concreta fue sí, los productores del cuartil superior de productividad tenían mejores indicadores de eficiencia, de uso de energía, del agua, del nitrógeno e indicadores ambientales que el promedio. Entonces, eso nos deja claro que hay un excelente camino todavía ganar, ganar para reducir la brecha de rendimiento interna que existe en el sector y este, no solamente aumentar en productividad, sino también mejorar esos indicadores de eh, ecoeficiencia o ambientales. No obstante, algunos trabajos que, que seguimos este, profundizando mostraron que si bien es posible levantar los techos de rendimiento eh, de esos productores más eficientes o más productivos, bueno, ya empezamos en el arroz, que nos estamos aproximando a los límites este, biológicos y genéticos que, que tenemos es que, bueno, eh, en la medida que eh, presionemos un poco más el sistema, evidentemente va a ser muy difícil sostener eh, todos los indicadores y este, que los mismos se mantengan en, en, en niveles tan, tan buenos como hasta el momento, que son, como decía, destacables a nivel mundial. Eh, lo interesante, o lo paradójico de todo esto, es que a pesar de ese incremento de productividad este, único en el mundo y de esos excelentes indicadores de, ecoeficiencia y, y, y ambientales, eh, no es desconocido para nadie que eh, el, el sector arrocero en los últimos, en la última década, este, hasta esta última safra, vivió o ha vivido momentos complicados desde el punto de vista eh, económico, ¿no? porque la tasa de incremento de los, de los costos medidos en kilos de arroz aumentó por encima de ese aumento de rendimiento de 100 kilos por hectárea año durante 50 años. Como resultado, este, el sector tuvo varios años de resultados con márgenes económicos negativos, reducción de área, pérdida de productores y, y menor industrialización, lo cual afectó a esas zonas y afecta a esas zonas este, hasta el momento, ¿verdad? A toda la dinámica económica este, que se da atrás del arroz en esas zonas. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Eh, importa la sostenibilidad ambiental, pero es relevante para que obtenerla, tener sostenibilidad económica. Eh, y de alguna forma hacer esas, esas ventajas comparativas en ventajas competitivas. Eh, hubo, este, hemos sentido con, con mucha, con mucha este, reiteración la, las, digamos, los, los reclamos de, de competitividad, algunos este, planteados en términos de acuerdos comerciales, de, de reducción de, de costos, etc. Y también por el otro lado... La otra salida, la que está a mano este, en general del productor, es bueno, eh, eh, aumentar la productividad es, es poca de las, 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 las opciones que, que existen más allá de esa, y, y tenemos algunas, las vamos a mencionar. Este, pero lo, 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 lo concreto a veces pasa por eso. Y pasa por si no queremos modificarlo lo otro, los, los buenos indicadores ambientales, hay, hay poca, poco espacio, mucho más, mucho más allá de mejorar un poco el, el diseño de los sistemas o la genética. Y quizás este, en la búsqueda de, de, ese, de esos mayores ingresos debamos transitar caminos de eh, procurar otros tipos de grano de mayor valor, se está trabajando en eso, siguen siendo nichos. Eh, y hay un espacio, y Uruguay tiene la, la, la información y tiene la, la capacidad de poder eh, empezar a transitar caminos de certificar nuestra inocuidad. Eh, la no presencia o, 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 o los no problemas con metales pesados o pesticidas en grano, de certificar la sostenibilidad de nuestros procesos productivos y quizás este, también certificar una parte de o producir algo de arroz orgánico, certificar la carne que se produce en esos sistemas arroz pasturo. En definitiva, hay una serie de opciones que se están abriendo hoy en el mundo que van por esos caminos. Uruguay tiene la información, el sector arrocero ha, sido, ha liderado estos procesos, ha, se, se ha respaldado con, con información, con información robusta. Este, bueno, eh, está eh, con posibilidades de dar ese paso en, en, en un futuro si se alinean los, los planetas. Obviamente eso tiene que de alguna forma después tener algún retorno, alguien tiene que, que pagar eso, si no, no tiene gracia. Para, para finalizar, como les decía, eh, dos o tres remarques. La, la primera enfatizar eh, estamos en, en un país con una región agroecológica privilegiada para producir alimentos y fibras y, es, y esta es base de, la, de, de nuestra eh, agropecuaria y, y, y nuestra economía eh, entiendo que eh, deberíamos transitar eh, justamente hablando de conciencia agropecuaria a, 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 a un digamos a una a, a una visión de, de, de política de Estado de producción sostenible, es decir, rendimiento, calidad, inocuidad, conservación de los recursos naturales, eficiencia, huellas ambientales, servicios ecosistémicos, en la búsqueda de que nichos de mercado que paguen eso, y Uruguay, como no produce por volumen, este, sino debería diferenciarse por cantidades. El, el tercer mensaje que quiero dejar eh, es mucho más importante construir sobre la base que tenemos que en otros lados se valora, que tratar de, de, de buscar este, los detalles en, en términos más criollo, menos lírica y más pragmatismo para consolidar estos sistemas y, y estos procesos sostenibles. Tenemos la, la oportunidad al alcance de la mano. Dos puntos más. Eh, esta situación pandémica este, para muchos les ha mostrado la importancia de la ciencia y la tecnología, aportando datos, información, insumos para los tomadores de decisión. Esto es igual para los sistemas agropecuarios. Es clave la ciencia, la tecnología, la educación para este, generar la información y la tecnología local eh, que alimente, eh, digamos, la toma de decisiones de los productores a nivel predial y la, este, la toma de decisiones políticas, sectoriales o nacionales. Y, de, y último, para, para finalizar, y es un mensaje a, a, los colegas, este, a los colegas agrónomos, es la importancia que, que tiene nuestra profesión este, estudiar, pasar de ser eh, manejadores de sistemas de producción a manejadores de agroecosistemas, involucrarse, aprender en el manejo de estos agroecosistemas, aportar a la discusión y a la solución de estos grandes temas. Creo que, que el. El Centro Regional de, de la Haya de 33 es, es un buen ejemplo cómo se ha involucrado en estos temas, en la Ley de Aguas, en, la ley de, en, en el Plan Nacional de Aguas, en el Plan Nacional de, de Medio Ambiente, en la agroecología, y hace poco estuvo reunido con, con el Ministro de Medio Ambiente que visitó la zona. O sea, estar en esa, en esa posición con diálogo, con debate, con interacción de cabeza abierta con otras profesiones, de actores y grupos de, de interés. Eh, yo no quería extenderme más de, más del plazo que me dieron, quería cerrar con, esa, con, ese, con esos comentarios y agradecer nuevamente la, la, la posibilidad de estar por acá. Muy bien, eh, muchas gracias por ahora, eh, ingeniero José Terra. Yo creo que el desafío sin PowerPoint, llevando eh, lo gráfico con el idioma español que según dicen es de los más ricos de los que existen, también es un, un lindo desafío y creo que se va cumpliendo. Eh, le toca ahora el turno a Fernando García Prellac, al ingeniero agrónomo PHD, Fernando García Prellac. Voy a agregar algo de lo que dije al principio, profesor honorario de suelos y aguas de la Facultad de Agronomía. Eh, hace pocos días eh, leía algunas eh, entrevistas que le han realizado al, al ingeniero García Preyac en, en los últimos tiempos, y destaqué eh, algunos conceptos de una eh, por su trascendencia e importancia. El, el profesor, eh, ingeniero agrónomo, PhD, Fernando García Preyac, decía que tras el tsunami sojero, bajó 20% el contenido de carbono, componente vital de la materia orgánica. Y también decía que consecuencia del calentamiento global, los principales cursos de agua han aumentado un grado y medio su temperatura y que ello ha provocado la facilitación de problemas de cianobacterias. Creo que son dos puntos sumamente importantes que no sé si Fernando los, los preparó, pero bueno, yo le, le tiro este disparador. Eh, para que se exprese. Adelante, eh, Fernando. Periodismo terrorista. <laughs> ¿Perdón? No, 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 no Mejor que no escuche. <laughs> <laughs> bueno, muy bien, buenos días. este Me, me sumo a la al festejo de, del Día de la Profesión de la Ingeniería Agronómica. Yo voy a, a hacer uso de lo que fue la. El, no sé si disco de oro o algo así de mi pasaje por la Dirección de Recursos Naturales, que fue tener que eh, estudiar eh, la información y sacar conclusiones y difundirlas acerca de los problemas de contaminación de aguas y, y la responsabilidad del sector y sus actividades en el mismo. Entonces, sin más vuelta, y esos puntos que tú tocaste van a estar en, en algún momento, eh, básicamente estamos hablando de dos aguas una de las que no se habla nunca, que son las aguas profundas. Y por ahí voy a empezar, porque es más corto, pero es más grave. Esas son las aguas, me estoy refiriendo a las aguas de los pozos que en las poblaciones rurales, en las poblaciones me refiero a los establecimientos, utilizan para el consumo diario, para cocinar, para higienizarse, inclusive en el caso de la lechería, higienizar los tambos, por ejemplo. Bueno, el hecho es de que estudios que han realizado básicamente o principalmente este, el grupo de fertilidad de suelo de la Facultad de Agronomía empezó Casanova y lo siguió Perdomo, y hay una publicación emblemática de 2000 en la revista de la, de la facultad, la revista Vitrada, de la cual es coautora la hoy responsable de sostenibilidad de línea, este, Verónica Ciganda, que en aquellas <laughs> épocas era nuestra estudiante en tesis. Lo que encontraron con significación estadística en como 400 pozos de Soriano, Colonia, San José, Canelones, es que la, la enorme mayoría de lo que está a menos de 50 metros de fuentes puntuales de contaminación orgánica, como pozos negros, tambos, porquerizas, gallineros y cosas por el estilo, están pasados de nitrato. Se reiteró esto ahora en la Cuenca Lechera, en un FPTA Iña, que trabajaron entre gente de la Facultad de Agronomía y, y de Limnología de Ciencias en la vuelta de Paso Severino, y como el 70% de los pozos que, que analizaron, que fueron muchísimos, están arriba de 10 partes por millón de nitrógeno como nitrato. Eso es un riesgo de salud del cual no se habla, siempre que se habla de problemas de calidad de agua... Lo primero que aparece son los agroquímicos, que en realidad ahora vamos a ver que, que no parecen, este, y otras cosas, pero esto parece que no existe. Y esto es grave. Y es un problema que se soluciona, creo yo, con extensión. Es decir, no ubique su pozo acá o sus actividades en esta relación o en esta posición topográfica. Fíjese que te viene encamisado. Porque además, después que se contaminan las aguas profundas, la residencia de la contaminación. Es muchísimo. Aguas superficiales. Entonces pasamos a los ríos y los cuerpos de agua. Me baso en los informes publicados, está en la página web de la DINAMA, de Monitoreo de Calidad de Agua, Río Santa Lucía, del 15 y hay otro del 17, del Río Negro, del 15 y del 19. Y la base de datos de observatorio ambiental, donde están todos los datos de monitoreo de Dinama, y, es un, y son públicos y abiertos, que este, ahora después les cuento la, el análisis que hizo de ellos. La síntesis de lo que dicen todos esos informes es que sobre agroquímicos no aparecen problemas, aparecen presencias, pero no problemas. Y uno de los que se ha seguido, hay muchos que son, ya no se usan, ahora se han agregado algunos nuevos. Eh, son glifosato y su, su producto de descomposición en el ambiente que son los AMPA. Eh, por ejemplo, en Río Santa Lucía el valor más alto registrado una vez fue 4,6 microgramos por litro y el límite, aunque no está en ningún decreto que se maneja científicamente o técnicamente dentro del de grupo de GESTA que es el de, que determina la, los estándares para agua. Es 65. Para tener una idea. En segundo lugar, de todas las formas de nitrógeno en aguas superficiales que se miden, ninguna está pero ni remotamente cerca de la normativa. Ahora, la normativa es esa que yo le decía. Ahora la bajaron a la mitad. 5 partes por millón, por ejemplo, de nitrógeno como nitrato. Está puesta con un criterio de salud humana. Y eso en ambiente no es lo mismo. Eso es un tema que deben, supongo que yo tendrán que revisar. Sin embargo, los contenidos de fósforo y de fósforo total, sistemática y totalmente, con casi ninguna excepción, está pasado de la norma, que son 25 microgramos por litro, en todos lados y en todas las la mediciones. Eh, desde luego, las floraciones algales, que es lo que más preocupa, en particular las cianobacterias, que es una forma de esas floraciones responden sobre todo o se adjudica como causa principal la eutrificación de las aguas, o sea, el enriquecimiento de nutrientes, particularmente fósforo y nitrógeno. Y su estimación en los monitoreos es la presencia de la, la concentración de clorofila A en las aguas. Eh, ahora, las la, la, la cianobacteria, por ejemplo, en su... En su protoplasma, digamos, en su tejido, que no es un tejido, son ni son Este tiene seis veces más nitrógeno que fósforo. Entonces de algún lado sale el nitrógeno, aunque no se le humida en las aguas. Y adelanto, todas las veces que hay un, un problema puntual de floración, está involucrada con una fuente orgánica, ser para mí, a veces muy evidente, a veces no tanto, que aporta ese nitrógeno. ¿Cuál es el nivel en estos dos ríos principales? En el río Santa Lucía, y es bravo hablar sin un mapa adelante de cuencas y subcuencas, pero en sus nacientes, digamos sus puntas allá de la sierra para acá, eh, lo, men, lo que aparece con menos valores de contaminación son Arroyo como el Soldado y, desde luego, el Cazupá, que, hay, que es donde está seleccionado colocar la nueva represa de almacenamiento para fortalecer con agua más lim, limpia. Más limpia, todo el sistema eh, que procesa agua, que finalmente se procesa en agua corriente y nos da agua al 60% de la población del país. Bueno, en el, en el resto de la cuenca, en la cuenca que está altamente poblada primero, industrializada segundo y desde luego agriculturizada y sobre todo con al, la cuenca lechera, los valores están entre 200 y 400 y algunos más también, algunos de miles, en algún punto, alguna vez, contra 25. Se está manejando subir 50 para aguas quietas, o sea, para embalses, lagos, y 70 para aguas en movimiento. 200 a 400. El Casupá que tiene 74% bajo campo natural. Un 10% adicional que dice campo natural regenerado. Estas son interpretaciones de, u, de uso de la tierra de nuestro sistema de información geográfica, hablo nuestro porque lo siento todavía como nuestro, de la Dirección de Recursos Naturales. 5% de Monte Nativo. En cuatro años, en promedio anual, nunca bajó prácticamente de 100%. Entonces creo que podemos tener corrido el... El indicador de la cosa, este, o en, en las condiciones que aparentemente más naturales, nunca son naturales, desde que entró, llegó Hermandarias y largó las vacas, este, de luego eso pesa y, y de luego la producción animal también pesa, este, pero eso, eso es un dato, o sea, para tenerlo presente. Río Negro, se dice que está contaminado. Los valores promedio anuales del Río Negro, de todo el río, andan ahí por los 100 microgramos por litro. Los valores más altos están en el Paso de Frontera, prácticamente, y el pequeño pequeña área de la cuenca en su naciente que está en Brasil tiene una ciudad del tamaño de Paysandú que vierte todo al río, que es valle, más una actividad intensa de luego arrocera. En un área no muy grande pero y, y algunas más, pero eso hace que entre más o menos eh, medido en, tanto en la frontera como en eh, Paso Mazangano, en Ruta 44, en el puente de ahí del orden de 160 microgramos por litro. O sea, el valor más alto que se mide en Río Negro. Comparémoslo contra el Santa Lucía. Después va, se va diluyendo en su trayecto y en las estaciones, 17 estaciones a lo largo del río, y las que están desde el cuerpo del, del lago de Bonete hasta prácticamente el cuerpo del lago de Baigorria, este, tienen valores que están, la vuelta a la página, que están por el orden de 90 microgramos por litro, este que son y, son, y son todas esas subcuencas, áreas en las cuales hay entre 70, pero principalmente 80, 85% de campo natural. Entonces llegamos a la desembocadura del río G y ¡pum! salta de vuelta a 140 y sobre todo en, en el lago de la represa de Paso Palmar, que es la siguiente, ese gran criadero de cianobacterias de, en el Río Negro y recientes trabajos publicados de profesor Obriot de la Facultad de Ciencias, que, que es especialista en estos temas, muestra que el, el gran evento, es decir, el aporte desde Uruguay al evento brutal del de, verano del 19 salió de allí, cuando en aquel verano hiperlluvioso se le dio salida en el verano. A, al agua de Palmar y eso a medida que avanzó por el río Negro entró en el Uruguay que venía también muy, con, con una descarga muy alta por las grandes lluvias y traía también algo de cianobacteria fueron encontrando condiciones que raramente se dan de muy baja salinidad y muy alta temperatura altísima temperatura un evento de calentamiento de, de agua este y otras en el, en el estuario de Plata, y hasta. Y bueno, la cosa llegó hasta. Para darle dos datos. La salinidad del agua, según Dinara, del de Ministerio de Ganadería y Agricultura, en Punta del Este, en ese, en ese, en ese momento, fue 10 veces por debajo de lo normal. Y en La Paloma, 5 eh, veces por debajo de lo normal. O sea, era agua dulce en, en nuestra costa océana. Bueno, pero. Eh, de ahí hacia abajo crece la proporción de. Es decir, en la cuenca del G hay solo 15%. Es decir, hay 70% de área de campo natural. Este, perdón, a ver. Un poco más, 76%. 15% de área agrícola, de cultivos. Pero en la cuenca del G tenemos la mayor concentración de predios lecheros de toda la cuenca del Río Negro. En particular en su subcuenca del arroyo Maciel, que arranca por Sarandí Grande y va hacia allá, pasa por Goñi, en puntas de Maciel. Este, hay dos ciudades capitales que vierten allí, Durazno directamente, muy cerca de las Embocaduras, y Trinidad. Las aguas servidas de Trinidad terminan allí. Hay concentración lechera en la vuelta de Trinidad. Hay industrias frigoríficas, este... Eh, Planeras, este, eh, esto hay que estudiarlo, pero no es solo agricultura. Pero de ahí hacia abajo, en las cuencas subsiguientes del río Negro, hay 30% de, de, de área ocupada por agricultura hasta 45%. Y ahí el fósforo total, si bien baja después de, se diluye de nuevo en, 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 en el, después del lago. Pero baja a 110 y aumenta hasta 130 en la desembocadura. Esa es la realidad de Río Negro, pero no eso la agricultura. Y tiene mucho que ver en la parte agropecuaria de lechería. ¿Y por qué la lechería es un problema mayor que otras actividades? Es el problema como actividad que ocupa mucha área más contaminante de agua que tenemos en el país. Como actividad. Esto no lo estoy diciendo acá, lo dije en el foro de lechería de INALE. El año pasado y tuve una muy buena evaluación <laughs> de la charla. <laughs> eh, el problema es que hemos escuchamos continuamente el problema de la fertilización química y la sobrefertilización se habla sin saber con qué referencia y se pasa por abajo del monio que entra entre dos a tres o más veces nutrientes en los predios lecheros en alimentos. Ración, ensilados, eh, fardos y, otro, y sales, también animales, ¿qué este, que en fertilizante y, y, y estos datos, que esta información que yo les paso, me la pasó personalmente el ingeniero Fossati de Fucrea, que es un referente en el tema y que en algún momento estuvo organizándose para hacer una tesis de maestría en los posgrados profesionales de nuestra facultad y este, hizo, hizo toda la, to, todos los cálculos, esto que son tan reveladores eh, y, por, y por lo tanto eh, si uno mira la evolución de la lechería y ve que ha crecido sobre todo en base a importación de alimentos y que la, eh, toda la investigación de línea y de la facultad Chilebroti y Farinia indican de que se puede mejorar y se debe muchísimo la utilización de las pasturas de los tambos, que hay un desperdicio del orden de la mitad del forraje que se produce en pastura, es porque es más fácil comprar la ración. Mientras los precios fueron altos, mientras Venezuela compró a precios de ópera y pagó, vamos arriba. Pero de ahora, después se transforma en un problema primero económico y claramente ambiental. Y si no cambiamos el modelo hacia lo que nos indica la investigación nacional en lechería, eh, esto lo, tiene un único camino, seguirse empeorando y agravando. Porque todos esos nutrientes que entran se exportan en productos, solo el 30%, el 70% se queda, no, no se queda, termina la cañada. Porque por más piletas de decantación, y, eh, ahí sacamos los sólidos pero lo disuelto, y ahí va el, buena parte también, productos o oh, compuestos orgánicos que llevan nitrógeno, que después no se mide en agua porque... Muy eficientemente seguramente la biota del agua lo usa, porque por ejemplo los peces tienen 14 veces más nitrógeno que el fósforo. Este. Eh, y no se ve. ¿Qué es lo que ha averiguado sobre todo el ingeniero Andrés Berreta, ex edafología, facultad, ex iña? Ahora en la Dirección de Recursos Naturales y habiendo trabajado en estos temas con Carrasco Letelier, yo lo, lo, lo asusé, digamos, para usarle sus habilidades a que investigaran en, en, en esa brutal base de datos que es el Observatorio Ambiental de Dinamo. Entonces, utilizando clorofilada como parámetro de respuesta, este, con información. Eh, de Río Negro, Río Uruguay, Río Guarén y Laguna Merim, que es lo que está colgado, hay mucha más información de los ríos, de luego. Él encontró que, mejor dicho, ajustó una, lo que llamo una red neuronal, es un modelo estadístico, con la cual se explica el 82,5% de la variación de clorofila A, entrando las variables temperatura del agua, pH... Electroconductividad, alcalinidad, fósforos totales, fósforo total, perdón, sólidos totales y mes del año. Pero, analizando una por una las variables, nos encontramos con el fósforo, está variando entre esos valores mínimos que yo le dije, un poco abajo de 100, y hasta, bueno, más, bastante más. Pero la respuesta en clorofilidad llega hasta 100... 50, 160 y después cae. Entonces, los valores que tenemos en las aguas, todos están en el rango de que prácticamente no son limitantes de la producción de clorofila A. Eh, que otras cosas intervienen y nos hacen cambiar? O sea, si uno quiere explicar variación de clorofila A en un rango que no varía, porque los valores de fósforo varían, la mayoría están en ese rango, este. Eh, no, no encuentra la, la relación clara. Entonces, él siguió buscando, son 1.247 juegos de datos que, que entraron en esto, o sea que es una cosa muy importante. Y para los ríos negros, y sobre todo Río Negro y Uruguay, encontró que multiplicando temperatura por pH, por electroconductividad, y la electroconductividad que es, es una medida de la salinidad del agua, pero... En aguas dulces lo que está diciendo es riqueza en cationes básicos, calcio, magnesio, potasio, sodio, acompañado por eh, aniones que son débiles como ácido, como entonces están disueltos y por eso también se va para arriba el pH. Este, encontró que explica casi el 70% de la variación, solo con esas tres variables. O sea, son las más importantes. Eh, bueno, entonces, ¿cómo han evolucionado esas variables? Vamos a concentrarnos en el río Negro. En el tiempo, 10 años, desde 2009 a 2018. Eh, lo que se ve es que, bueno, y fósforo total también, porque como tanto preocupa el fósforo también. Hay una tendencia hasta el año 14 y otra del 14 para adelante. Hasta el año 14, el fósforo total, está, estamos hablando de resultados con validez estadística. Está estable, o sea, no cambió significativamente en alrededor de 119 microgramos por litro. Y desde el 14 hasta ahora prácticamente bajó a 105 en forma significativa. El pH estuvo estable en el primer periodo, en 7,5 y bajó hasta 7 a partir de 14. La electroconductividad aumentó significativamente en el periodo anterior de 100 a 110 milisiemens por centímetro y bajó hasta 85 de 14 para acá. Y la temperatura estuvo estable, más o menos 18 grados en los primeros 14, hasta 14, perdón, y luego llegó a 20 en los últimos años, de, de, es decir, ¿qué ocurrió en el 14? En cosas que tienen que ver con la agricultura. En el año 14 se alcanzó el pico de áreas sembrada de cultivos en el país, que contabilizando todos los sembrados, o sea, sumando la, el do, lo, los dos cultivos anuales en el doble cultivo, se llegó a millones 2.200.000 hectáreas. Y a continuación ahí cayó, porque se terminó la, la ópera de los precios altos, un 14%, más o menos 15%, el área agrícola y ahí se mantuvo estable. Estos es son datos de Monte que presentó el año pasado acá en el Prado. Y le informo al, al nuevo director, este, los agroquímicos, la importación también cayó, pero cayó 30%, más que el área agrícola. Y se mantuvo estable. Y lo que más bajaron fueron los insecticidas. ¿Sí? Información gratis al pasar. <laughs> eh, y en el 14, 13-14, pasó a ser obligatorio formular, presentar y cumplir los planes de uso y manejo responsable de suelo de acuerdo a la normativa de conservación de suelo. ¿Qué es lo que ocurrió entonces en general? Y sobre todo con la agricultura, con el campo natural, no todas las cuencas, pero en particular en esta, pasó que se redujo la erosión. Menos área cultivada y del área cultivada nuestras estimaciones de lo que se, lo que, sí, corriendo el modelo, lo que se hacía antes de los planes y después de ser obligatorio, las estimaciones de los planes son la mitad de lo que se hacía antes de erosión. ¿Qué significa? Significa que se degrada menos el suelo pierde menos materia orgánica, carbono, tiene más capacidad de intercambio cationico, retiene más calcio, magnesio, potasio, sodio, in situ, y este, lo que se va lleva menos. Y tiene que ver con estas variables, tiene que ver con pH y tiene que ver con electroconductividad. Le quedan cinco minutos de tiempo, no, ya, lo, ingeniero. Es decir, lo que no tiene que ver con la actividad agrícola es la temperatura. Y eso es cambio global. Entonces, conclusiones para. Primera conclusión. ¿Se debe continuar bajando el contenido de fósforo en las aguas? Sí, desde luego. Pero debe tenerse presente que va a ser muy difícil hacerlo por debajo, diga yo, de 90 microgramos por litro. Solo en cuencas de suelos eh, livianos, en campo natural o en áreas de monte nativo se pueden encontrar valores más cerca de los de, de los de, los de, de referencia, del actual, el actual es incumplible, pero lo que está, se está planeando moverlo para arriba. El logro de esto, de, de la bajada de fósforo, no puede alcanzarse si solo te, se trabaja pensando en reducir la cantidad de fertilizante fosfatado que se usa. Y, y su localización, que debe ser dentro del suelo y lo venimos aplicando a superficie. Desde luego, eso hay que resolverlo. Pero debe prestarse atención a reducir en todo lo posible el ingreso de fósforo y de nitrógeno a los predios, importado a los predios en, 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 este, en alimentos animales. Y esto abarca la lechería y abarca algunas actividades de las que no hablamos y que son 100% importación de alimentos feedlots, confinamientos, ovino por ejemplo, criaderos de aves, criaderos de cerdo. El nitrógeno, es, como les decía hoy, es cuantitativamente más, más importante que el fósforo, cuantitativamente es para las floraciones, pero en las aguas no se detecta el, el nitrógeno. Entonces, no habrá que revisar no solo... Esto si no cambiar la pisada y entonces en vez de hablar de monitoreo, o sea, de ver lo que ya pasó y entonces encontramos que tenemos un problema, o sea, encontramos el occiso y tenemos que explicarnos a ver quién lo mató y a ver cómo hacemos para que eso no vuelva a ocurrir y dejar de hacer actividad forense para pasar a hacer una preventiva, que es el gran aporte que han hecho los planes de uso y manejo del suelo. Estimar antes de hacer y tomar decisiones sobre las estimaciones no después que se hizo y se hizo mal, sino previamente. Y entonces creo que el realizar balances de nutrientes en los predios debe ser el camino y llegar a ponerse alguna tolerancia de qué eventual desbalance entre ingresos y salida toleramos y para eso hace falta investigación y desarrollo que no tenemos. El otro asunto es claramente los planes de uso y manejo de suelo, además de la disminución del área agrícola han sido un aporte. para Tenemos que, tendencia decreciente en las variables que determinan floraciones en nuestros cursos de agua. En particular el Río Negro. Este, y, y en esto tiene, han tenido que ver los planes de uso y manejo. La temperatura es un problema que no me sienta don donald de calentamiento global. este y, y bueno. somos tomadores de ambiente así como de precio de ambiente global. y desde luego debe ponerse eh, foco en todas las causas so, por las puntuales porque cuando hablamos del g, por ejemplo, cuánto aportan las fuentes puntuales de las ciudades, de las industrias a los eventos puntuales, no a los promedios solamente. Y eso también implica hacer toda una investigación que todavía no hemos hecho. Nada más. Muchas gracias, eh, profesor. Eh, se me ocurren unas cuantas preguntas más, como para que las califique de eh, terrorismo verbal o algo así, para después. Eh, quiero agradecer la presencia. ¿Periodístico, verbal? No. Bueno. <laughs> Es la verba, eh, el periodismo. Quiero agradecer la presencia del presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, José Bonica, que nos vuelve a acompañar esta mañana y lo cual agradecemos infinitamente. Y, y quiero agradecer en su persona también el aporte que está haciendo el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria al enviarnos técnicos calificadísimos que están participando en todas estas conferencias. También quiero agradecer la presencia del, del director de, de La Mañana Digital y del Semanario La Mañana, Hugo Manini, que llegó tarde, no escuchó eh, la exposición sobre arroz, pero vendrán preguntas. Ah, bueno, eh, la, la facilidad de estar entonces a través de, de ver a TV, eh, nos pueden venir viendo en cualquier lugar donde estén y aprovecho entonces para decir que estamos no solo a través de Charruba TV, en los cables de todo el país. También estamos en Vera TV por Internet, lo cual se puede ver en cualquier dispositivo móvil. También déjenme agradecer a otras instituciones, como el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, con quien suscribiremos eh, a través de Charrúa TV eh, en pocos días un acuerdo para la difusión de nuestros contenidos en, todas el, en todos los mecanismos que tiene el IICA a lo largo y ancho de, del mundo y de América, y también eh, prioriza o priorizará sus contenidos audiovisuales a través de Charrúa TV para el Uruguay. Eh, también agradezco entonces a, a Línea, que ya estaba dicho, a la Asociación de Ingenieros Agrónomos y a la Sociedad de Productores Forestales, que nos han dado una gran mano para eh, llevar adelante estas instancias. Y también en lo empresarial a Suplementos Torrevieja, a Surcos Seguros, a Compañías Cibeles, a Biorración y otra vez al semanario La Mañana. Bien, eh, sigamos adelante entonces. Le toca el turno ahora al ingeniero agrónomo Jorge Saujik. Es el director actual del Programa Nacional de Cultivos de Secano. Eh, es especialista en manejo y fertilidad de suelos. Un extensísimo currículum que, como decía al principio, no lo voy a leer porque eh, la sumatoria de los currículums de todos los que participan en este panel me llevaría seguramente muchísimo tiempo. Eh, el disparador para, para Jorge, más allá del título de esta conferencia, el papel de los cultivos de secano. Eh, y sus manejos en la sustentabilidad económica y ambiental, y cómo ha influido la ley de uso y manejo de suelos en el desarrollo de, de los cultivos de secano en los últimos años. Al menos, si te queda argumento, después de haber oído al, <laughs> al, al ingeniero antecesor. Bueno, Ahí. muy bien. Buenos días a todos, este, un gran saludo a, a los colegas agrónomos este, en su día. Un placer estar acá en el panel con estas dos prestigiosas figuras, este, uno profesor este, mío y el otro colega de, 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 de muchos años de trabajo. Eh, bienvenidos a los televidentes eh, y a los que están siguiendo esta, esta transmisión en vivo. Eh, y gracias por la invitación. Eh, es un gusto estar en esta. ¿Me permitís? A propósito de eso. Arrancamos con ciento, 707 personas en nuestra sala virtual y estamos llegando a 966, la última visualización que tuvimos, lo que habla de las claras que esta nueva normalidad también eh, atrae público y podemos llegar a muchísima gente aún. Sin PowerPoint. Exacto. Este, así que bueno, eh, un placer estar acá, eh, hablar un poco de, de los sistemas agrícolas. Usted me pregunta y yo le contesto de lo que yo le <laughs> de lo que yo sé. Está en todo eh, su derecho. Este, eh, después de las exposiciones de José y de Fernando, este, uno tiene que tratar de buscar, bueno, ir borrando capítulos y escribir este o salir por otros caminos. A ver, todos sabemos la importancia que tiene el sector agrícola para nuestra economía. Objetivamente todos los años este, el consorcio Laginoso Subí hace una actividad donde muestra los datos de... de muchas gracias. Este, donde muestra los datos de eh, impacto en el PBI, impacto este, en la cadena de servicios, en el impacto en la cadena de insumos, etcétera, etcétera. Eso está, está muy claro. Lo segundo, si analizamos los sistemas predominantes este, que han ocurrido en Uruguay, y un poco Fernando hacía referencia a eso, nosotros pasamos de, recuerden, años 60 un cultivo solamente por año, básicamente de invierno, con laboreo, con laboreo recreativo, como decía un conocido profesor nuestro. Exacto. Este, y, y ahí perdíamos muchas toneladas de suelo y teníamos productividades de 1.500 kilos de trigo. Después pasamos por la etapa del ingreso de las pasturas, a las rotaciones, los trigos se sembraban asociados, eran trigos de... 2.000, 2.200 kilos de potencial de rendimiento, dejaban pasar la luz, las asociadas se instalaban bien, pero no hacíamos tampoco las cosas tan bien, o sea, también dejábamos este, enormes o muy largos barbechos entre la, la, el laboreo de la pastura y la entrada de la fase de cultivos. Empezó la siembra directa y después empezaron a volcarse los sistemas de agricultura hacia agricultura continua, que es lo que hemos tenido en los últimos... 15, 16, 17 años, con además la predominancia en las rotaciones del cultivo de soja, primera, segunda, etc. ¿Qué vemos hoy? ¿Y a qué han tenido que recurrir los agrónomos estos años? Lo que han tenido que recurrir es a corregir temas. Se expandió el área agrícola, empezó a haber más extracción de nutrientes por el grano se empezó a fertilizar con potasio. Los agrónomos aprendieron a fertilizar con potasio. Eh, empezaron a corregir fósforo en aquellos suelos donde no había habido agricultura, se empezó a agregar moderadas cantidades de fósforo. Empezaron a aparecer las malezas resistentes, no solo en Uruguay, en toda la región, lejos, en Australia, pero después en Brasil, en Argentina, en Paraguay. O sea. Los problemas de la agricultura continua los venimos importando y no nos ha faltado ninguno. Después empezó el tema de que las chacras están estancadas, no, no, no tengo productividad. Y se empezó a intentar descompactar el suelo para plow, subsolador, etc. Con efectos residuales chicos, localizados, etc. Entonces. El agrónomo, el asesor, ha sido un solucionador de problemas durante todo este tiempo, que en un negocio que daba una buena renta, pero que hoy, con los valores nuevos de la soja, eh, comienza a ser un poco menos atractivo. Entonces y hay que trabajar e hilar mucho más fino. ¿Qué pasó en el interín? Bueno, hubo productores que... Y uno basta, hace poco tuvimos una jornada con los colegas de, de CREA, cuando uno analiza qué hacen los mejores, y básicamente son productores que, si bien muchos están en sistema de agricultura continua, tienen una, una alta intensidad de cultivos por año, y eso también es un, un beneficio para lo que es este, cobertura de suelo y protección de la erosión. Tienen buenos rendimientos, ya corrigieron muchos de los factores de manejo de los que estábamos hablando. Y en algunos casos también rotan con pasturas. Es decir, la agricultura ha ido corrigiendo errores de este tipo y hoy está en una discusión más conceptual a nivel productivo y es hacia dónde van los sistemas hacia adelante. Si seguimos con más agricultura o si empezamos a repensar en la ganadería. Sabiendo además, y esto es... Un estudio de Hiprocar de algunos años, una, un estudio que financió Iña con el, con el Fondo FPTA. Eh, una clave de los, de los sistemas que producían, los sistemas de invernada asociados a agricultura que producían carne, eh, eh, básicamente está un poco en lo que decía Fernando, en la eficiencia de la cosecha de pasto. Los, los, los establecimientos que estaban cosechando más pasto, que hacían una mejor utilización de pasto, eh, son los que terminaban produciendo más carne por hectárea, en términos generales. Entonces, si recordamos la rotación cultivo-pastura de la que nos acordábamos en los 70 y pico, ahora, hoy se nos presenta un escenario muy diferente. Y esa gente que se está pre preguntando, bueno, ¿para qué sistema arranco?, eh, que tiene sus costos, pero que hoy brinda márgenes. Eh, muy similares a lo de la agricultura, con un costo obviamente de instalación mayor, porque en algunos lados la infraestructura ganadera se abandonó. Hoy ese tema está arriba de la mesa. Ese tema, ese tema es más importante hoy que la discusión de cuánto tengo que agregar, eh, si tengo que agregar sin. No, no. Hoy la discusión se centra mucho más en hacia qué sistema voy. Y eso es bueno, y eso es bueno porque el país. Supo generar información para dar esas contestaciones. No todas, obvio. Como decía Fernando, hay huecos de información importantes en aspectos de calidad de agua, etcétera, y todo tiene que ver con todo. Pero hace varios años que la investigación nacional, la Estación Mario Casinoni de la Facultad de Agronomía de Liña, demostraron que rotar cultivos con pasturas bajo siembra directa. Que además hoy podría dar un muy buen margen económico, nos ubica en un estado de equilibrio más alto. Porque hasta ahora, los problemas que tenemos, la aparición de malezas resistentes, potasio, eh, fósforo, etcétera, etcétera, azufre, son comunes a todos los países que hacen agricultura. Y nosotros no tenemos altas productividades agrícolas. Nosotros. Vemos la, la curva de crecimiento de la productividad de trigo y cebada, sí, es interesante, hay genética disponible, etc. Los rendimientos de soja son muy variables, una vez corregidas las variables de manejo, eh, se caen cuando baja la disponibilidad de agua, y eso es así porque nuestros suelos, eh, digamos, tienen baja capacidad de, de, de almacenaje de agua en comparación con nuestros competidores. Entonces, bueno, ¿qué ventaja puede sacar un país chico? En un ámbito regional donde se siembran muchísimas hectáreas de soja, maíz, etcétera, con respecto a los demás. Yo creo que bueno, pensar en esto. Hay pocos países, y me puede corregir Fernando, que utilizan hoy el sistema de rotar pasturas y cultivos bajo siembra directa con rentabilidad. Porque esto es por plata. Nosotros podemos hacer una linda charla acá, pero si después el negocio no cierra eh, o la soja, la soja sube a 450. Eh, esto se termina, digamos, no deja de ser un ejercicio mat matinal este, o una charla técnica. Entonces, está bueno que el escenario al que nosotros podemos acceder, que es rotar cultivos con una buena intensidad, es decir, manteniendo una muy buena frecuencia o lo que es lo mismo, una buena entrada de residuos al suelo vía eh, parte aire y raíces, y pasturas que tienen muy alta productividad. Es decir, hoy tenemos especies que son festucas más persistentes, que persisten más este, digamos, de ciclo más largo, tenemos reglas de ciclo largo, hay un abanico mayor de oferta forrajera que hace que sea muy seductor un escenario de ese tipo. Entonces, lo, lo otro que la investigación ha mostrado es lo que también percatan los agricultores, y es aquellos sitios que vienen con muchos años de agricultura continua, empiezan a perder rendimiento. Es decir, yo aplico nutrientes, yo aplico nutrientes, pero los rendimientos se me estangan. Y eso, la tesis de doctorado de Osvaldo Ernst mostró muy claramente eso, que básicamente es pérdida de calidad de suelo cuando uno hace agricultura continua. Y bueno, depende del tipo de suelo. Es como, los grandes, es como lo, 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 la reserva que tienen los clubes grandes, Nacional, Peñarol, Defensor, y, y, y después los equipos menores, que se les lesionan a algunos jugadores y ya, ya tienen que jugar los juveniles. Bueno, entonces... Este... Algunos grandes ya no tienen ni reservas. Claro. Entonces, eh, ese proceso de degradación de su velo que que es difícil de medir porque es bastante, digamos... Este, poco perceptible, que es lo que están viendo muchos agricultores hoy en día, hace que, bueno, haya, empiece a haber techos a la productividad y que se tenga que pensar en otro sistema. Y usted me dirá, bueno, pasturas cortas, largas, no puedo poner ganadería. Bueno, hay, hay varias opciones. Eh, hoy hablaba José de los cultivos de servicio, de los cultivos este, que cumplen una función determinada en el suelo. La que falte, aportar nitrógeno, eh, ayudar a mejorar las propiedades físicas. Hay esquemas de pasturas cortas, los experimentos de rotaciones de la estanzuela que tienen muchos años muestran que colocar leguminosas cortas de 12, 18 meses de duración tiene un impacto muy positivo en la entrada de carbono y nitrógeno al suelo. ¿Y qué, 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 en buen romance qué significa eso? Que si yo incorporo nitrógeno vía una leguminosa y voy a tener que echar menos fertilizante nitrogenado en el trigo o el maíz siguiente. Ese es el resultado. No son dos caminos individuales, no es yo miro la productividad y el otro habla de balance de carbono. No, no, están interrelacionados. Entonces, eh, hay varias opciones. Y cada uno se pone o se para, cumpliendo con el plan de manejo y uso de suelos, se para en el estado de equilibrio que quiera. Pero tiene que saber que si sigue haciendo cultivo continuo en suelos que ya tienen este procesos de degradación importantes, lo que se va a ubicar es en un estado de equilibrio cada vez más abajo. Y que si está en un suelo muy bueno y sigue haciendo agricultura continua, bueno, quizás ese descenso sea menor. Pero. A la larga va a tener que empezar a pensar o repensar su sistema de producción. Eh, dicho esto, con, con, con el mayor de los respetos, porque los agricultores que trabajan todo el año se han preocupado de mejorar aspectos tecnológicos, de hacer las cosas bien en tiempo, etcétera, etcétera. O sea,. Esto es muy dinámico y uno, uno está acá para decir, bueno, uno tiene que acompañar el proceso, no está para juzgar eh, si se hacen mal o bien las cosas, está para tratar de, de ofrecer opciones que pueden ser mejor a lo que uno está haciendo. Este, eso es importante, hay que ser muy respetuoso de los este, de los de los este, de lo que hace el individuo en su establecimiento. Hay un tema que quería no dejar, digamos, todo esto de la identificación sostenible, José lo habló, es una discusión que, que no solamente en Uruguay, en el mundo, tiene 800.000 términos diferentes, ecológica, agroecológica, diferentes concepciones, más desde la productividad, desde eh, mucho más este, ecologista, per se. Yo lo que quiero decir es que cuando hablamos, y voy a retomar un poco lo que decía José, cuando estamos hablando de incorporar pasturas en la rotación, cuando estamos hablando de meter leguminosas cortas para fijar nitrógeno y bajar la cuenta de fertilizante, cuando estamos haciendo cultivos de cobertura y los estamos rolando para hacer un cultivo de segunda, para bajar la cantidad de herbicidas, estamos haciendo agroecología no es que a la derecha los que hacen agroecología y a la izquierda otros no hay un capítulo especial son conceptos que se están aplicando a los agroecosistemas muchos ya lo sabemos otros eh, precisan obviamente su, su trabajo no no hay no, no es todo eh, una discusión digamos entre una cosa y otra hay cosas que ya usamos algunas algunas cosas que, que son importantes, me parece. La primera, los agrónomos, eh, nuestros colegas, se han acostumbrado mucho a la tecnología de insumos en los últimos años. La irrupción de, o la, la, la obligación de tener que hacer los planes de, de uso y manejo del suelo, creo que además le sirvió para re reflexionar un poco sobre otros aspectos que de repente no estaban considerando en, en el día a día. Es hora de que los agrónomos entren mucho más en esta discusión, en lo que hablaba Fernando, en la interacción, eh, lo que hago en el, en el suelo y lo que me pasa después en el cuerpo de agua. Segundo punto, tomando como ejemplo al sector forestal, que Fernando conoce muy bien, el sector forestal cuando, cuando se empezó a desarrollar instaló unas cuencas experimentales y tiene muy buenos datos de calidad de agua. Este, vía Facultad de Agronomía u otros actores. Es muy bueno que el país tenga algunas cuencas agrícolas, como ya tiene algunas lecheras, como Paso Severino, por ejemplo, que sean de monitoreo continuo, para que todos miremos la misma realidad, que tengamos contrastes simples, un sistema comercial, lo que los ingleses o americanos dicen business as usual, y un sistema mejorado, rentable. Que, te, que tenga números márgenes positivos y que podamos comparar y ver cuáles son las principales entender mejor las causas que afectan los procesos de, 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 de deterioro de la calidad de las aguas yo creo que es muy importante es una iniciativa país que no es solo para iña es para varios este, socios tercer punto eh, lo decía josé Uruguay, eh, en lo que es este, generación de conocimiento, tiene que seguir avanzando. ¿Por qué? Y acá hay temas muy, muy delicados. Todos esos temas que hablaba Fernando de calidad de agua son importantes para los consumidores, para el residente en el área metropolitana, para nuestros este, compradores, para todos. Para ¿La industria del turismo? ¿Está? Para, para... Sí, sí. Sí, 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 para el sector turístico, sin duda. Entonces, esos datos hoy los tiene que conseguir a nivel nacional Uruguay y publicarlos. Publicarlos es decir, alguien tiene que decir, esto se puede publicar, un, un, un este, un este, una publicación tiene ese valor. Así como Uruguay tiene que tener los valores de huella de carbono de la cadena cárnica publicados porque eso es una defensa comercial en otros foros. Entonces, esa ciencia y conocimiento es fundamental. No es publicar de cualquier cosa, es publicar aquellos temas que son súper pertinentes y que no se pueden extrapolar o traer de, de, de otro lado. Y segundo, comunicar esa publicación, es decir, comunicar a quien tengo a mi derecha, el doctor, director de la DGCA al presidente de Iña, a los que tienen que tomar decisiones, ¿qué quiere decir lo que acabo de publicar? Eso es fundamental, si no hay un divorcio, eh, ciencia y conocimiento del público a nivel de tomadores de decisiones y público en general, ¿qué es lo que trató de hacer un poco Fernando ahora? Bueno, tratar de poner algunos números para el público en general. Eh, valorar que Uruguay tiene lugares, sitios donde estas cosas se están estudiando y se han estudiado y sale plata mantenerlas. Entonces es importante invertir en ciencia y tecnología, en áreas que son críticas de conocimiento para el país. Pocos saben quizás que Uruguay tiene plataformas agroambientales, sitios de diferentes instituciones que llevan años colectando datos, que no podemos perderlos porque son los que nos van a dar respuestas en los mercados para adelante. Pocos saben que Uruguay produce variedades de soja convencional, no OGM, pensando en otros mercados. Pocos saben, porque este país sigue un eterno divorcio, ciudad-campo, pocos saben de lo que pasa muchas veces adentro de las instituciones. Entonces, ojo, miremos eso, tengamos una DGRN fuerte para que se pueda seguir trabajando en, en tema de calidad de agua. Tengamos una DGCA fuerte, linkeada con los institutos de investigación para prever problemas de inocuidad en los alimentos. Eso es todo por ahora. Muchas gracias, Jorge. Tomo prácticamente una de tus últimas frases para explicar el por qué cuando los invitamos les dijimos sin una presentación convencional de PowerPoint. Esto se ve por televisión, se ve eh, a través de, de, de un cable eh, de, de todos los cables del país, a través de ver a TV en Internet. Y esto está llegando a la población en general, no solamente a los agrónomos, ¿verdad? Entonces, eh, el hacer este tipo de charlas de la manera más llana y, y que llegue al público común que sea posible, eso nos va a permitir ser más agrointeligentes es decir, llegar a la población en general. No fue caprichoso entonces el, el tema del no PowerPoint, sino que es un tema técnico de comunicación en definitiva, porque sabemos que este tipo de acontecimientos llega con un PowerPoint a, a técnicos, a ingenieros agrónomos, a, a especialistas, y no eh, al público en general, que es también la búsqueda de este tipo de, de transmisiones a través... De, de medios electrónicos. Eh, le tocó el turno al director general de los servicios agrícolas, el ingeniero agrónomo Leonardo Olivera. Yo anoté eh, para todos alguna frase eh, de, de disparador y ustedes después hablan de lo que quieren, como alguien decía por allí. Yo anoté por acá, políticas de ordenamiento en el uso de agroquímicos controles en el uso de la ley de, o la utilización de la ley de uso y manejo de suelos y estudio de nuevos eventos transgénicos. Creo que son tres temas que están en la órbita de, de la dirección y, y bueno, eh, me gustaría que estuvieran allí en, en tu alocución. Gracias por estar. Bueno, en primer lugar, un placer estar acá, la verdad que... Eh, un placer también escuchar a los disertantes, este, el saludo a todos los agrónomos en su día que gran parte tienen en, en esta nueva agricultura, en nuestro nuevo desafío, no solo agricultura, sino en producción agropecuaria total, que, que en realidad este, bueno, son protagonistas cada día más. Y bueno, poco para hablar, porque la verdad que han, 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 este, hemos hablado un poco de varios temas, pero sí este, dar una visión de, de, de optimismo. Optimismo porque los datos, como, como se mostraban acá, de nuestra producción... Este, de todos los rubros, realmente es mucho mejor de lo que, de alguna manera, este, la población en general piensa que no, no, no es tan así. Y ahí, un poco haciendo referencia a lo que es la, la, la historia de la producción, este, uno se acuerda cuando, cuando, cuando era quizás más pequeño, lo que eran las movidas de suelo, lo que era la erosión, lo que eran los, los, los alambrados tapados quizás por, por esa tierra que, que venía, lo, los tipos de agroquímicos que se usaban en esa época la poca cobertura de suelo, este, entonces hay que tener una visión este, optimista de lo que es el futuro, de que las cosas se están haciendo bien, que ha ido mejorando y que también con respecto a la región estamos este, de alguna manera mejor también en muchos aspectos y vaya si ha sido este, de alguna manera también criticado lo que la, la forma de producción, lo que es Brasil o lo que es Paraguay de alguna manera y la diferenciación que tiene Uruguay en cuanto bueno, a que cada día hay más este, producción este, también de, de árboles y, y protección de, del monte nativo. Así que eso me parece importante. Este, después eh, ver cómo la tecnología viene avanzando para, para, bueno, para ir en, eh, mitigando lo que aparece como, como problemas. Hoy no es raro ver ya aplicaciones de, de herbicidas o aplicaciones de fungicidas y demás que tienen... Este, son de aplicación variable. Hoy en día no es necesario quizás en muchos casos fumigar todo el campo, sino que de alguna manera con, con el láser, una fumigación bien selectiva, solamente donde hay este, presencia de, 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 de malezas vivas que, que, que tienen el verde, eso implica un, un bajo realmente muy importante de lo que son los agroquímicos. Eh, también hemos visto controles de malezas este, con otro tipo de tecnologías, como por ejemplo tecnologías de... que lo vi en línea, un poco, pero son también este, controles con, con, con electricidad, con alto voltaje. Este, hemos visto en otras partes del mundo también este, tecnologías que usan este, incluso este, parte de, 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 de electricidad o incluso de, de, de fuego, en algunos casos, que pueden usar eh, de una manera. Con lo cual. Este, creo, que, creo que la tecnología este, va a resolver grande, grandes problemas. Eh, lo decían un poco también, lo mencionaban hoy. El tipo de producción agrícola de hoy, si bien es mucho más intensa, mucho más productiva, también es mucho más eficiente. Los puentes verdes, cosa que no existían antes, sí, había un sistema de pasturas asociada que de alguna manera competía con lo que es la producción de, de, los, de aquellos cultivos de invierno que rendían tan poco. Bueno, hoy tenemos buenas producciones de, de cultivos de invierno. Atrás de eso, una excelente producción de cultivos de verano, tanto sea, puede ser soja, puede ser maíz, puede ser sorgo, donde la intensificación agrícola ha sido realmente muy importante y donde las pérdidas de suelo y también de nutrientes este, son bastante menores a lo que, a lo que uno tenía o, o imaginaba antes. Este, así que bueno. Eh, eso, desde el punto de vista de la tecnología y del punto de vista del optimismo que tenemos y del punto de vista de la visión que tiene el Ministerio de Ganadería, en ser cada vez más productivos, pero también de forma sustentable. Y creemos que es posible, creemos que tenemos la capacidad técnica, la capacidad humana. Y como comentaban acá también, esta dirección está bien este, en contacto con lo que es la investigación. Y de hecho, en todas las decisiones que se van tomando, eh, siempre son eh, compartidas con con la investigación que, que, que es bien relevante en Uruguay. Otra de las cosas que es bien importante y que quizás no se habló mucho es, es, es la parte económica, lo que tiene que, que, que el productor, es muy fácil este, muchas veces en, en, en el teórico armar un esquema lo más eficiente posible desde el punto de vista sustentable, del punto de vista de, de lo que es la producción este, más amigable con el medio ambiente, pero es difícil cuando un productor tiene que pensar en el largo plazo y al mismo tiempo tiene que darle de comer a su familia este, este año y tiene que pagar las cuentas y sabe que un cultivo es más rentable que otro y que muchas veces tiene que tomar decisiones que van en contra de a este, largo plazo, pero eso le permite este, eh, seguir estando para este año para poder tratar de pensar en los años que vienen. Así que creo que hay muchas cosas que, que se dan, muchas cosas que... Que van variando y por eso también es tan importante buscar los mercados. Buscar mercados que permitan que no solamente un par de productos, como fue en algún momento la soja, que, que digamos fue la que traccionó todo y que a veces no por tener mucho dinero, por hacer mucho dinero, con, con, que el campo sea rentable, este, se cuiden tampoco los recursos este, de forma adecuada. Así que creo que lo fundamental es bueno tener de alguna manera. Eh, varios varios cultivos que funcionen varios rubros que funcionen creemos que la parte agronómica es fundamental la toma de decisiones sabemos que la agricultura uruguaya es bien diferente a, a otras zonas de, de, del mundo donde son claramente bien agrícolas bien definidas donde tenemos zonas que, que uno puede hacer este, un tipo de producción y con eso no se complica demasiado, lo vemos en varias partes. Los, los suelos uruguayos tienen una heterogeneidad bastante importante, que tiene sus desventajas, pero también tiene muchas ventajas. Y esas ventajas son que, por ejemplo, en un campo, en un campo de mil hectáreas se puede hacer ganadería, se puede hacer eh, forestación con muy buenos márgenes, se pueden mezclar las dos, se puede hacer agricultura, se puede hacer pradera, se puede hacer rotación. Y creemos que eso es una. Una ventaja que tiene el Uruguay y es lo que por ahí comentaban que hay que mostrar que, que, que hace esa diferencia y hace eso que sea mucho más sustentable, mucho más amigable este, con, con, con lo que son la, las buenas prácticas, que en definitiva el manejo integrado, la rotación, las buenas prácticas es lo que diferencia a, a, a esa... Acá estamos hablando de agricultura sustentable, pero creo que es un poquito más amplio porque para que la agricultura sea sustentable... Todos los otros rubros deben estar dando una mano, la economía debe estar dando una mano, los mercados deben estar dando una mano. Así que, qué bueno, eh, por ahí un poco la, la visión de nuestra, de nuestra división. Muy bien, eh, muchas gracias. Eh, va a venir ahora la ronda de preguntas sobre la base de lo que ustedes mismos han expresado en, en sus exposiciones. Eh, Voy a empezar entonces por el ingeniero agrónomo PHD José Terra, que es director del programa Arroz de Iña. Eh, usted estuvo hablando que cuesta tener una visión estratégica en las cadenas de producción, que hay que profundizar la sostenibilidad productiva. Y mi pregunta es, intensificación sostenible. ¿La producción de arroz tiene como eh, más espacio? para crecer en área y producción, manteniendo el equilibrio ambiental? Eh, son, son, son varias, varias preguntas. Eh, y no sé si se refiere al, al, al espacio económico o al espacio físico. El espacio, y pueden ser ambos, ¿no? El, el, el espacio económico está bastante claro, ¿no? Tenemos capacidad o agua para sembrar, si quisiéramos un poquito... A más de 200.000 hectáreas y en la última safra se sembraron 135.000, la menor área en, en varias décadas. Por lo tanto, ahí está claro que, 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 que hubo un problema, que hay un problema. Eh, de hecho, esa área fue bajando desde las 170, 180 hasta las 135. Eh, desde el punto de vista de la, de la productividad, eh, o sea, si quisiéramos podríamos sembrar... 50.000 hectáreas, 60.000 hectáreas más de arroz, lo cual es una lástima porque para todas esas zonas que mencionamos es realmente una, una, una fuente de ingreso y de dinamismo a, a zonas pobres del país, históricamente pobres, y que el arroz significa mucho. Eh, desde el punto de vista de, de aumentar la, la producción por el lado de la productividad, eh, bueno, es una, es una vieja discusión. De hecho, el, el sector ha hecho un esfuerzo muy importante. Mostramos que en 50 años el rendimiento pasó de algo menos de 4.000 kilos a más de 8.000, 8.500 en la actualidad, 100 kilos por hectárea año. Pero nos aproximamos a, a, a los techos, a los máximos físicos, este, los que sacan los productores de punta, que se codean todos los años con los 10.000, 10.500, 11.000 kilos y por ahí vamos llegando a a los rendimientos alcanzables de nuestras condiciones. Mostramos sí que hay una excelente oportunidad para imitar a esos productores y reducir las brechas internas. Creo que la, la, la ACA está eh, en ese camino con un proyecto de transferencia de tecnología, haciendo énfasis en qué cosas, qué deberes hay que hacer para este, ese rendimiento de 8.500 kilos, que por lo tanto tenemos productores que están por debajo y productores que están por encima, es arrimar los productores que están por debajo a los... A, a superar esos promedios. Entonces, hay espacio este, para crecer, quizás mucho más por, los, por las brechas internas, hay espacio para levantar un poco más el techo de rendimiento, pero eso, esa, ese incremento de la productividad ya no se va a dar con este, tan buenos este, indicadores como los que tenemos ahora, porque evidentemente eh, estamos en la, en la parte de márgenes decrecientes, tanto económicos como ambientales. Muy bien, muchas gracias. Paso ahora al ingeniero agrónomo Fernando García Preyac. Eh, se habló poco en su exposición acerca del sector eh, forestal. Y yo le preguntaría: ya que se aprobó durante su gestión en la Dirección de Recursos Naturales, en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la construcción de, de esta nueva planta de celulosa, ¿cuál es el impacto que puede esperarse en la cuenca del río Negro? La intensificación del uso del agua y la tierra a partir de la instalación de la nueva planta de celulosa. Primero, no va a encontrar ningún documento que lleve mi firma que tenga que ver con ese proceso. No, 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 pero. Eh, <laughs> yo, pero yo me eh, refería a que usted estaba coexistir. paralelamente en, en, esa, en eh, ese puesto. Eso también me lo preguntaron en una exposición el año pasado. De más o menos estos temas y otros en la que me invitaron en la exposición de Paisandú la rural de Paisandú este y el asunto es que del impacto de la industria en el agua no tengo este, expertise para hablar de eso, tengo entendido que hay un enorme reciclaje y, y tengo confianza en el monitoreo y este y en los permisos otorgados para ello, y en el nivel de contaminación adicional, si es que lo hay, que creará, que está en mano de Dinama. Ahora, sobre la parte agronómica o agropecuaria, es indudable que la localización de una planta de esa envergadura en un lugar es un atractor para, o necesita, digamos, bajar costos de transporte. Y logística claro, me refería a la instalación Entonces, de plantaciones da, de árboles en las cercanías. ¿no? Bueno. Entonces, un, un fenómeno que se dio, y ese sí lo conozco, y que, como ustedes saben, las intendencias del interior, algunas en forma general. Bueno, primero, hay un límite hasta 8% de, del área de suelo de unidades con no de aptitud forestal que puede ser plantado con árboles, eso es una disposición general. Pero no sé si previo a eso eh, o no, en algunos este en algunos departamentos este, eh, se puso un límite expreso, en otros no. Uno de los que no puso límite fue flores. Y en flores es conocido que ha habido un incremento enorme de plantaciones de menos de 100 hectáreas. Porque abajo de 100 hectáreas no hay obligación de presentar el plan a ser aprobado antes de plantar por la Dirección General Forestal y Medio Ambiente. Entonces eso indica de que hay un interés este, de plantar este, cualquier tipo de suelo ahí, porque no, este, y por lo tanto obviamente hay una, una presión. Entonces el asunto es cómo se ordena eso. Mi idea es que debemos cambiar el modelo y el modelo normativo también. En ningún, hablando de diversificación, y lo mencionó, creo que, que tú lo mencionaste, este, cualquier, en cualquier predio del país debe haber algún recoveco que lo mejor que se pueda hacer con él, desde el punto de vista productivo, es forestarlo frente a otros usos. Depender del tamaño, las proporciones. Y sería ideal agregar un rubro más. Un ruido de maduración de mediano y largo plazo en cualquier unidad productiva del país. Y más cuando hay, por interés de la industria casi cierta, la posibilidad de financiarlo a través de la propia industria. Este, entonces, habría que empezar a trabajar no con cartografía con EAT, sino con cartografía detallada de un predio. Y separar los suelos en su capacidad de uso. Porque los suelos que originalmente fueron declarados, la normativa del 88, de prioridad forestal por predominar en unidades Coniat, que no son suelos puros, sino son un... Es decir, a, a, a esa escala de cartografía lo más fino que se podía separar en el suelo, pero no son suelos puros. Y además esa cartografía se hizo con otro objetivo. Que era el objetivo de la imposición a la tierra, el improme original que después fue evolucionando y hoy está, es lo que marca el impuesto a patrimonio. Este, eh, tiene otra precisión, se requiere una. Pre Pero aquellos suelos, todos los suelos que dominan las unidades forestales originales son suelos clase 6 o clase 7, o sea que no tienen uso agrícola en cultivos o por alto riesgo de erosión, o por baja fertilidad y este, acidez, y básicamente son todos los suelos arenosos, primordialmente, y otros que se la arriman. En las zonas de lo que llamábamos antes basamento cristalino, más modernamente precámbrico, hay en las laderas, de, sobre todo abajo de los afloramientos rocosos, suelos gravillosos, que por ejemplo están dentro de la cuenca lechera y no hay plan de uso que ajuste ahí, porque tiene un riesgo de erosión enorme y una erodibilidad intrínseca por el propio suelo importante, este, pero quizá puedan ser forestados, que es sin duda de punto de vista productivo la actividad más protectora de, de los suelos. Decir, primero porque se desarrolló una tecnología que cuando se plantan árboles eso se afecta a los sumo con laboreo las líneas que no, ocup no llegan a ocupar un tercio del área. Se sistematiza. Y la intervención es una vez cada 10 o 20 años. No es como en la agricultura que todos los años y a veces varias veces en el año. Lo mismo que el uso de agroquímicos. Es uno o dos años para la instalación y hasta la que viene no hay más. Este, entonces, eh, si se empezara a poder eh, ver la forestación, como un logro de una política de Estado a la cual adhirieron todos los partidos políticos de este país. Eh, y se logró lo que se logró, que tiene sus defectos. Todos sabemos que dentro de, las, de los predios de prioridad forestal hay por lo menos un 40% o algo más que no se puede plantar, porque son bajos. Y por ejemplo, la especie predominante de los bajos se muere por la helada. Que es eucalipto, pero podrían ser pinos. Pero después se prohibió, inclusive, eso para respetar la zona riparia, la zona recarga de agua y que eso forme corredores. Pero ahí entran animales, porque hay que comerse el pasto porque si no hay riesgo de incendio. Y sin mucho desarrollo tecnológico hay una producción animal enorme, este, porque además hacen uso de la sombra y el abrigo en invierno que dan los árboles. Entonces, hay que amigar la forestación. Es un rubro más, y si vamos en un camino de diversificación, yo soy el primer. Este, de, <laughs> he gritado en el desierto que no, hay que, no había que abandonar las la rotaciones de cultivos y pasturas. En alguna nota periodística, si buscan, cuando yo decía estas cosas, A este, me pusieron el nostálgico de las pasturas. Eh, pero esos sistemas más, y además, únicos, no hay ningún país, vos decías, no hay ningún país en el mundo que los tenga. Hay algún intento en Argentina de vuelta que alguna vez lo tuvieron con Alfalfa, pero vino el tsunami ese agujero, que fue mucho más grande allá que acá, y, y este, pasó por arriba todo. Entonces, la pregunta es esa. Hay un enorme lugar, hay una enorme oportunidad para diversificación y aumentar la sustentabilidad, inclusive ambiental. Le voy a repreguntar, me voy a tomar la libertad de repreguntarle a ustedes. Eh, no es una. Eh, quiero aclarar que no es una. Eh, pregunta de carácter político sino técnico. ¿Habría que revisar la ley forestal para evitar que se siga plantando en algunos eh, suelos que, que son aptos para otros cultivos? En primer lugar, no hay ninguna ley que prohíba plantar cualquier cosa en cualquier lado. Hay límites, como lo que yo te decía. O sea que la ley forestal no prohíbe nada. Incentivó. Que es diferente, la plantación de árboles en los lugares que el Estado entendió técnicamente que correspondía. O sea, aquello fue un ejercicio de ordenamiento territorial. Eh, y, desde luego, con el dulce de no pagas contribución inmobiliaria, que hasta hace poco fue así, ahora se levantó, eh, y préstamos blandos desde comprar tierra hasta invertir en, en eso. Eso hizo la diferencia y generó un cambio en el precio de la tierra. Yo trabajaba en esas épocas asesorando a Iña, iba dos veces por semana, o sea, tengo un convenio con la facultad. En 33 y en tacuarembó, y en tacuarembó, cuando empecé a ir allá por el año 92, la cosa era ver, a ver si teníamos, porque para hacer otras cosas en aquel suelo había que encalar, para levantar el pH, si no no iba a ningún lado. Y resulta que una encalada de una hectárea, valía prácticamente lo mismo que la hectárea de campo, no valía la pena, 150 dólares en aquel tiempo, más o menos. Y pff, apareció la, el tema y pasó a 800, 1000 y 1000 y pico. este eh, Entonces, el, el tema es, ahí fue un manejo de incentivos, no de prohibiciones. Muchas gracias. Eh, sigo ahora entonces por el ingeniero... Jorge Souchik, eh, sobre la base de lo que también eh, dijiste, Jorge, ¿de qué depende una mayor integración de la ganadería con la agricultura y viceversa? Y también, ¿por qué no con la forestación? ¿Está solo dado por el resultado económico o depende de otros factores? No, a ver, este, obviamente que el primer punto es este, económico. Nosotros, este tuvimos sistemas agrícolas que se sostuvieron con prácticamente un cultivo de verano y un menú de invierno que decía Leonardo se amplió un poco con un valor de soja muy alto eh, por propias productividades porque nuestros suelos tienen una, una disponibilidad de agua este, que es baja en relación a lo que precisa el cultivo de soja Vemos esa variabilidad de rendimientos. Eso pasa, eso, digamos, pasaron los precios altos, pasaron muchos años de cultivo y hay hoy chacras que tienen degradación, este, no solo porque o sea, entró menos carbono y eso impactó en las propiedades físicas, etcétera Entonces, en algunos suelos o en algún sistema de producción, hoy no son esperables rendimientos muy altos ni de cultivos de verano ni de cultivos de invierno. Especialmente cuando hay restricciones, cuando el verano viene llovedor, todo se empareja bastante, pero cuando hay, empiezan a haber restricciones, la, la calidad física empieza a pagar, a ser, a ser un costo. Entonces, paralelamente, empezaron a surgir mejores oportunidades para la ganadería, y eso es, es una realidad. Y como en este país sigue habiendo una cultura agrícola ganadera, porque nunca fue un país... Eh, con una potencialidad agrícola muy, no, muy grande, es natural que se revisen esos procesos y que obviamente se, se entre en la cuenta de que para volver a sistemas ganaderos se, re, se requiere una inversión por hectárea importante, sin duda, obvio. Y depende también de la tenencia que hay. Ahora, están apareciendo, y yo no soy especialista en eso, o sea, hay mucha más gente en el sector privado que conoce, un montón de negocios intermedios de, para tratar de manejar ese negocio porque es muy atractivo, empieza a ser atractivo. Y después hay eh, gente que le va bastante bien, repito, los que están en la punta, que tienen una buena intensidad de cultivos por año, que manejan bien este, los nutrientes, que obviamente cumplen con, la, con, el, con el plan de uso y que están en general sobre suelos con mayor capacidad, o sea, tienen más, más aire, más oxígeno. Pero yo creo que, que, obviamente, la lógica económica, pero me parece que hay, hay una, un pensamiento en serio de... Este, que una vez que la soja bajó bastante de precio, eh, pasamos un poco de la tecnología de insumos, de que con los insumos nos vamos a salvar, a una tecnología más de procesos, de pensar de vuelta el sistema. Obviamente que es para, para tener mejores márgenes, porque no hay que olvidarse que los márgenes están muy acotados en la, en la agricultura. ¿no? Esta situación nos aleja de aquella eh, vieja recomendación de tratar de evitar el... El, el monocultivo en diferentes puntos del país. Eh, hace, hace unos días miraba el. Y sin que cause un tema diplomático esto, miraba, no, miraba este, cuál era la situación de los barbechos en Argentina. Y uno ve que sacando lo que es sur de provincia de Buenos Aires, este. La zona de, bueno, Victoria, ahí en Entre Ríos y algunas otras zonas que son un poco más trigueras. Eh, el resto de Argentina está en barbecho. Este, total, no hay de repente ni una cobertura. Entonces, ojo, porque no, no, no somos hermanos, pero no, somos, no, no, no estamos en la misma situación. Eh, Uruguay aún este, Uruguay tuvo una intensidad de uso de un cultivo por año hace muchísimos años, pero eh, cuando empezó a, a avanzar el área agrícola siempre anduvimos en 1,3, uno, 1,4 uno, cultivos por año. Y además, cultivos para grano, y además el, el, plan de uso, el plan de uso obligó a diseñar estrategias, por lo menos plantearlas, y, y, y en el caso del de la DGRN ver si se estaban cumpliendo de colocar una, una cobertura durante, durante el, el, el invierno. O sea eh, son, son situaciones diferentes. Yo creo que estamos. tenemos desventajas en la productividad de soja y por eso decía, ubiquémonos en un sistema un poco más inteligente, porque ahí es donde podemos sacar ventaja con nuestros vecinos. Que en general, en términos de productividad global están un poco más arriba que nosotros. Tomo de base otra vez el, el redondeo, eh, perdón, eh, de, de Jorge para pasarle a, a Leonardo, pero antes voy a ir a, allá a la punta para el, el técnico de, de Iña que me está haciendo señas allá. Solo Te para... dejo planteada la, la, la interrogante a ti. ¿sí? existen eh, datos acerca de resultados de inspecciones de eh, el real uso de la ley de uso y manejo de suelos repito lo de hace un ratito eh, Leonardo eh, la utilización de la ley de uso y manejo responsable de suelos y por allá tengo este, a ambos que me están pidiendo la palabra. Primero me voy a la punta. Solo para, para, para complementar lo que dijo Jorge y poniendo el ejemplo del arroz, de nuevo, volviendo. Hay veces, o sea, en, en, en el cultivo de arroz se sabe que la, la productividad atrás de una pastura es 10% mayor que atrás de un rastrojo de arroz. Eh, sin embargo, eh, cuando uno mira lo que es el uso del suelo de este, en, de, de, del arroz en el país, uno ve que el 40, el 50% del área se hace sobre rastrojos. Y del otro 50% se hace la mitad sobre pasturas cultivadas y la mitad sobre pasturas regeneradas. Y esos escalones saltan claros con los niveles, con la, con la, la información, los registros de chacras de los propios productores. Y no es caprichoso. Eh, hay, hay un tema también en el país, y creo que se da en la agricultura también, de estructura. Muchos productores arroceros son arrendatarios y, y, y no están dadas las circunstancias a veces en los contratos para que puedan tener ese sistema mejorado. O no existe el ganadero, o hay un tercero también a veces en discordia, o está el dueño del campo, el ganadero y el arrocero, y a veces este, es, es muy importante también la búsqueda de esos, de esos arreglos, de, esos, este, de esas formas, de contratos más modernos que permitan potenciar a. a, a a, a ambos rubros, este, más allá de este, los retornos económicos que se saben o, o, o los beneficios ambientales que, 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 que también se saben, y, y eso, es, es todo un tema, la ACA está trabajando bastante fuerte con, con, con los molinos en ese tema. El ingeniero García Preciat pues quería este, comentar algo más. Bueno, hasta que yo estuve, ahora <laughs> después de la pandemia creo que, este, que la cosa puede estar un poco parada en, en cuanto a inspecciones de campo, este, eh, pero había un, algunas cuantas salidas planeadas entre otras cosas para afinar la herramienta de seguimiento y tenemos la capacidad con información satelital en una chacra de saber cuál es el cultivo que estamos viendo este digo no lo voy a explicar pero eh, la tiene la dejé rn o sea que la capacidad ahora en la historia de, de los planes de uso y manejo de suelo que los más o menos llegó cerca de unos 17.000 presentados. Hay casi mil multas. Precisamente le preguntaba eso al ingeniero Olivera sobre la base de esa información que yo ya conocía. Eh, si hay más eh, inspecciones y más multas. Digo, pero bueno, ¿cómo se procede? Se procede con teledetección. Este. Y lo que se ve es si la secuencia de cultivo que se declaró se está cumpliendo. Si eh, estamos en invierno y tiene que haber una cobertura o un cultivo, si hay o no hay, eso es recontra fácil de ver. Pero en verano, la, la, digamos, la, la tendencia a la, a la, y, al incumplimiento es: planteé que iba a plantar sorgo, pero planto soja. Está bien. Eh, planteé que iba a plantar mayo, plantó soja. Y eso hoy es, es descubrible. Ahora el, el score digamos, de fiscalización es eh, 117.000 a 1.000. Algo para, para agregar, Leonardo, respecto a esto. Se te adueñó no. de la respuesta. Sí, no, es, es que está... en realidad es, esa, esa respuesta la tiene más el ingeniero Nin, que es quien está a cargo de, de esa área, así que fue un buen complemento. Bueno, muchas gracias. Eh, vamos a la, a la parte final a la cual, en la cual les había prometido que dijeran un, un mensaje final, que nos dejaran un mensaje final cada cual en su área, ¿verdad? Empiezo por terra. Bien, <laughs> sin PowerPoint. <laughs> no, el, 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 comentario, el, el comentario final este, recalco el, el, el rol de... Del agrónomo, porque estamos de alguna forma este, conmemorando el día, eh, de la importancia que, que el agrónomo se forme, se forme en esos temas, eh, no, no, digamos, que tenga esa, la capacidad de interactuar con otros actores, de, de, de aportar a la solución, de clarificar. Eh, no siempre los agrónomos tienen razón este, en todo lo que hacen, este, a veces otros tienen razón. Pero este, la, las construcciones eh, en estos temas son, son colectivas, son, son de múltiples disciplinas y múltiples actores. Estoy hablando básicamente de, de la búsqueda de, de, de la sostenibilidad en los sistemas productivos. Es decir, creo que hay un, un, un amplio panorama ahí para, para avanzar. Eh, los agrónomos son parte de esa solución y es clave que los, los, los tomadores de decisión eh, tengan o adopten esa esa visión estratégica para un país este, agropecuario como, como el Uruguay, que le, que le va la vida en, en, en preservar esos recursos naturales para, para seguir siendo buenos productores de, de alimentos. García Preyac, adelante. Un minuto. En la misma línea, eh, eh, los, prácticamente, los, prácticamente no, en los hechos, sacando a los veterinarios, pero que se ocupan de salud animal, a veces, desde luego también toman roles en, eh, digamos, porque están en la gestión de un establecimiento, en otros temas, pero los profesionales que, eh, eh, digamos, cuando actúan, actúan en la planificación, la gestión, la toma de decisiones de la portera para adentro, son los ingenieros agrónomos, no hay otros. Y, y por lo tanto, el, eh, el rol, por todas las imposiciones legales que tienen, particular los planes, pero la receta profesional para el uso de agroquímicos, eh, lo que quiera controlar el Estado de lo que se hace adentro, reposa en un alto grado, más de un 90%, en los ingenieros agrónomos. A su vez, desde la organización del Estado, eh, y esto me, me preocupó bastante, porque se lo escuché decir nuevo ministro ahora de Ambiente, ya no más medio, por lo menos ahora es entero el ambiente, este, de que podría, eh, eh, que es un reclamo también de muchos sectores de o organizaciones ambientalistas, de que todo lo que tenga que ver con regulación de los recursos naturales que se usan en la agricultura sean regulados desde Ambiente y no desde Agricultura. Este, en los Estados Unidos sigue estando recursos naturales adentro del Departamento de Agricultura y el US EPA, o sea, la, la Agencia de Protección Ambiental coordina y actúa desde fuera. ¿Por qué? Porque esto se tiene claro. Y porque, eh, digamos, normalmente las aproximaciones convencionales de control de lo ambiental es la, el monitoreo ex post. Después de que se me murió el paciente. Y para poder hacer acciones preventivas que consideren lo ambiental, tiene que ser exante en todo lo que hace un agrónomo: la planificación y la, y la gestión adentro de los predios. Y por lo tanto, quienes entienden de producción están dentro del ámbito de la agricultura y la ganadería y. Es muy razonable que sea dentro de, siga siendo dentro del Ministerio de Ganadería y Agricultura, pero con un elemento de coordinación que en el anterior gobierno estaba dentro de la presidencia, que era la Secretaría de Ambiente, que mediaba entre los ministerios, que por naturaleza tienen objetivos distintos. Ambiente tiene que mirar el ambiente y agricultura tiene que mirar primero la producción, pero también acuérdense el ambiente. Es, esa articulación eh, institucional cómo se reserva el futuro me preocupa bastante. Bien, muchas gracias. Jorge, un, un breve resumen final. Los sistemas agrícolas están en cuidado intermedio. Este, y, y bueno, y, y pueden pasar al CTI si se siguen haciendo algunas cosas que no deberían hacerse, o pueden, o tenemos la posibilidad de pasar a, a Sala. Este, esta discusión tiene un norte interesante. Eh, que, que es rentable, que es ir incorporando eh, pasturas, ir pensando en sistemas que, que agreguen producción de carne, obviamente también está el tema de la forestación, eh, eh, pero, pero me parece que hay, hay un proceso de mejora. Lo segundo, rescatar la importancia de generación de conocimiento, fundamental, no lo va a hacer otro por nosotros, lo tiene que hacer el país, y eso refuerza la confianza de de la población, de los consumidores, de nuestros compradores. O sea, eso queda bien claro y creo que, que fui bastante claro en el énfasis. Y, y bueno, feliz día del agrónomo. Me sumo. Leonardo, en el final. Bueno, no, simplemente para para, para dejar este, un poco claro lo que. lo que. que no, no existe un divorcio entre lo que es este. por parte del productor, por parte del agrónomo, entre lo que es la... la, la producción, producir más. Y hacerlo de forma sustentable. ¿Por qué? Porque muchas veces, por poner un puente verde, ahorras un montón de plata en herbicida, capturas nutrientes que no se van a perder y eso significa menos fertilización. Entonces, es claro que, que no quede la visión de que, de que a veces, por producir más, no se quiere ser más, más ambientalmente correcto, sino todo lo contrario. Generalmente van de la mano, generalmente es hacer las cosas bien, hacer buenas prácticas, decidir la zona donde se va a producir y todo lo demás. Eso implica usar mejor los recursos y muchas veces. Este, eh, usar menos este, eh, agroquímicos y fertilizantes y demás, que eso en definitiva termina siendo ambientalmente mejor. Muchas gracias a los cuatro y gracias a la Asociación Rural del Uruguay, a Expo Prado 2020, por permitirnos realizar este ciclo que seguirá pasado mañana. Eh, en el final, otra vez el agradecimiento a las empresas que han hecho posible este trabajo nuestro a través de Charrua TV. Suplementos Torrevieja, Surco Seguros, Compañías ciberes, Bio Ración, Semanario La Mañana. A propósito, el Semanario La Mañana tiene presente por allí algunos de sus periodistas y los resúmenes escritos de, de estas actividades eh, se pueden leer tanto en eh, formato digital como el próximo miércoles, seguramente en el Semanario La Mañana en papel. A la Asociación de Ingenieros Agrónomos, eh, muchas gracias. Gracias, Censo, por, por el apoyo y por habernos ayudado a armar este evento. Y otra vez a todos los ingenieros agrónomos del Uruguay, feliz día. Nosotros continuamos aquí en Charrua TV con nuestra programación.